cuatro bandas son las que nos acompañan esta tarde en este magno teatro y a los componentes de la siguiente agrupación en este 2013 parecen haberle cogido gusto a ese número, al 4, especialmente a los 4 que se contienen en el número 44. Pues 44 son los años de vida de esta mítica banda ferrolana. La agrupación musical Nuestra Señora del Nordés nació cuando los años 60 llegaban a su fin, en 1969. Todos nosotros la conocemos y la imagen se nos viene enseguida a la mente cuando la asociamos a la Organización Juvenil Española. ¿Acaso hay algún ferrolano que no conozca a la banda de la OGE? No cabe duda de que todos, porque no en vano son los decanos de la música de bandas de Ferrol y hasta es probable que lo sean también de la música de bandas de Galicia, pues se dan pocos casos de una vida tan larga e ininterrumpida desde su fundación. Su vinculación con la Semana Santa ferrolana, pues comienza con las cofradías de Dolores, pero no tardaron en extender su colaboración a las demás hermandades, participando en los desfiles procesionales de todas ellas y colaborando en conciertos y en otros muchos actos. La OGE se entrega en la Semana de Pasión Ferrolana tanto como lo hace también con la Semana Santa de ciudades como Coruña, Santander, Mérida o Villafranca del Bierzo, por poner tan solo algunos ejemplos. Pues lógicamente, con tantos y tantos años de vida, su trayectoria es muy dilatada y se extiende por amplias zonas de la geografía nacional. Pero me gustaría recordarles además la labor social que desarrollan, pendientes de colaborar con las necesidades de la ciudad y del mundo y de hacerlo de manera práctica, inculcando valores solidarios a los jóvenes. La Operación Juguete es, por ejemplo, un clásico en nuestras Navidades, casi tan clásico como ver a Ortega, quizás el más veterano miembro de la OGE Ferrol y sin duda uno de sus motores fundamentales, maquinando el modo, pongamos por caso, enviar juguetes a un país como Haití, donde un terremoto se llevó por delante hasta lo más básico. Todos esos valores los transmiten al mismo tiempo que ponen su empeño en ejercer la docencia de la música y logran hacer escuela transmitiéndose de padres a hijos. No en vano, a día de hoy es Daniel Ortega, hijo, quien lleva las riendas de la OGE en Ferrol. En el año 2000 comenzaron a trabajar en la transformación de la banda de cornetas y tambores en una agrupación musical, con la introducción de nuevos instrumentos, con la idea de alcanzar más voces y poder desarrollar nuevos retos musicales. Y han tenido éxito en su empeño. Durante los últimos años han logrado regularizar el funcionamiento de las escuelas de banda. Y con este modo de trabajar logran desarrollar una labor continua, intensa, a lo largo de todo el año, con la que consiguen, por un lado, garantizar la renovación generacional y, por otro, poder atender a las más diversas solicitudes de actuaciones en cualquier momento del año. Retos de los que hoy nos vamos a hacer partícipes al escucharlos interpretar Reo de Muerte, Unidos por tu Sangre, Marcha de Breixo y el bolero Paracaidista. Así suena la música de la agrupación musical de Nuestra Señora del Nordés, la banda de la OGE. Qué suspense, ¿verdad? Las canciones que van a interpretar son otras diferentes. Así que, con los nervios de estar detrás del escenario esperando que les demos paso y les cambiamos las canciones, van a interpretar Highland Cathedral, Consuelo Gitano, la marcha número 3 de Constantino Bellón y Sagrada Alcena de José Manuel Mena Hervás. Ahora sí, con ustedes. Thank you.